Hola, mi nombre es Jennifer Guamani Marurí, estoy en el cuarto año de secundaria, en la institución educativa Túpac Amaru II de Pacaypata. Hola, mi nombre es Absalón Aronejasa, soy de quinto grado de secundaria, soy del colegio de la institución educativa Túpac Amaru II de Pacaypata, quedé en Maiscal Gamarra, distrito de provincia de Grau. Y luego nos acompañes a conocer mi colegio. Esta es nuestra institución que fue creado en el 13 de julio de 1984 con el Comité Pro Construcción de Obras, con el señor Raimundo Bazán Ascona. Fue nuestro primer director, el profesor Valentín Zaragoza Bosa Hilares. En la actualidad tenemos el director es el profesor Sabino Sequeiro Maruri. Y contamos con 15 profesores. Y tenemos en el colegio 210 alumnos. Hola, mi nombre es Janet Salcedo Córdoba, soy de la institución educativa Túpac Amaru II, del cuarto grado de secundaria. En estos momentos nos encontramos con el señor director, profesor Sabino Sequeiros Maruri, para hacerle unas preguntas. ¿Nos podría decir cuál es la misión y visión de la institución educativa? Claro que sí, querida alumna. Estoy gustoso de dar la respuesta correspondiente. La misión de mi institución educativa al 2012, al 2021, es lo siguiente. Nuestra institución educativa Túpac Amaru II de Pacaypata tiene que ser una institución educativa donde tenemos que liderar, tenemos que ser el modelo de nuestro distrito Mariscal Gamarra, con docentes que sean totalmente capacitados y capaces de formar a jóvenes líderes que sean útiles dentro de nuestro distrito Mariscal Gamarra y modelos. Muchas gracias. En cuanto se refiere a lo que es esta misión, nosotros formamos a nuestros alumnos en forma integral, con capaces que sean críticos, analíticos y capaces de incorporarse con retos dentro de nuestra sociedad de Mariscal Gamarra. Dentro de las actividades más resaltantes que vengo desarrollando son los siguientes. Primero, en el aniversario de nuestra institución educativa, de una u otra manera hemos resaltado con actividades que son muy importantes, como son el paseo alegórico denominado La Evolución del Hombre, los cuales a la sociedad creo que les ha gustado bastante, y también a nuestra institución educativa le hemos dado el valor que se ha desarrollado con participación de los padres de familia, autoridades distritales, autoridades regionales. Inclusive acá hemos tenido la participación de los representantes del ministerio con el programa lo que es secundaria rural mejorada. Agradezco infinitamente a ellos, y también hay retos que la sociedad en conjunto ha pedido. ¿Qué instancias contribuyen a mejorar la calidad educativa? Dentro de la calidad educativa contribuyen todas las sociedades en su conjunto, las autoridades distritales, las autoridades de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, la UFEL, como también colabora los representantes del Ministerio con el programa de lo que es secundaria rural mejorada. También tenemos la participación del alcalde del distrito de Mariscal Gamarra, aunque sea forzado, pero de todas maneras está identificado con la educación. Creo que es la tarea educativa no solamente es mío, es de toda la sociedad en conjunto. Están entendiendo en su dimensión de la palabra. Hola,
Yo soy Betty Huanaco Grobas, soy de acá de la Institución Educativa Túpac Amaru II, de tercer grado A. Voy a dedicar una poesía que titula Sumaj Yachaywasi. Sumaj Yachaywasi, sumaj tan liang liarinki, kankariki, nyokata yachachiwanki. Mana kankartikita, mana ngalinchu kaiman, sumakta lang lariñikiwan, sumakta yachaykachuanki. Umay pinkasyan, liyapayan yachachiwaskayki, amautaykuna, sumasumakta lang lariñikiswanmi, sumakta kancharichinkis, kay umalyayta, kang mana kartikika, mana cha, yachtanchis, alinchu kangman. Yachtan chistaya o carisum astawan uman chispa funcionienta alinta funciona chisunchis yachtalian chista ñaupajman apasunchis sumar yachaywasi sumar tanlian liarinki ikakuna hina pastupas menos trajma. Gracias. Esta fue una entrevista desde la Institución Educativa Túpac Amaru II de Pajaipata. Nos vemos hasta la próxima.